Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy continuamos con la grata compañía de la doctora María Claudia Parías Durán, presidente de la Fundación Nacional Batuta. Todo un honor que sigamos conversando sobre su vida y sobre su obra, doctora. Y nos Muchas alegra gracias, muchísimo Richard. que continuemos en esta ruta de explicarle a Colombia todo el valor de esa gran obra que usted ha venido construyendo. Obra que ha estado centrada fundamentalmente en la gestión cultural. Así es. Y una gestión cultural que se ha acompañado desde la innovación, que se ha acompañado desde proyectos de muy alta envergadura. Bueno, doctora María Claudia, continuamos. En este examen de su vida. Le está yendo muy bien, <laughs> examen además. De la conciencia. De toda la conciencia, sí. Bueno, uno de los eh, lugares donde más la recuerdan usted es precisamente en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque usted hizo una transformación enorme allí. Usted fue la mujer que sacó la música a los parques, a las plazas públicas y le dio un nuevo aire. A esa orquesta filarmónica de Bogotá. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia maravillosa. Yo creo que la experiencia, tal vez más intensa, que yo he tenido en mi camino laboral. Uh -huh. Cuando yo llegué a la filarmónica, eh, yo venía a ser directora cultural de la Cancillería, directora de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y y en la Cancillería me decían no no se vaya pero cómo se va a ir a trabajar a la Orquesta Filarmónica que eso es una cosa horrible esos señores son complicadísimos acá eh, estamos felices con su trabajo bueno, entonces me llamó un, un personaje que yo admiro muchísimo que se llama Alfonso Martinel y ha sido como un hombre guía en mi vida eh, de la gestión cultural él es catalán y es un experto en el tema cultural y me dijo que sepas que vas a entrar a trabajar en el lugar que se clasifica como más difícil de gerenciar a nivel mundial eh, en los estudios que hemos hecho y eso es una orquesta de música sinfónica un clima laboral complicado digamos es que es que con los músicos pasa una cosa eh, los músicos pues en primer lugar son absolutamente brillantes son ¿Cierto? personas de una sensibilidad extrema Total. Y en el caso de la filarmónica, pues son 100 músicos que llevan conviviendo durante años y años. Sí, en el mismo escenario y, y en una estructura, digamos, de vida que es, que es compleja, pero es muy parecida. Ellos Ajá, la Es muy rutinaria, tal vez. Entonces, de alguna manera es rutinaria, de alguna manera ellos tienen expectativas muy altas sobre el deber claro. ser de la organización. Eh, bueno, entonces, cuando yo llegué a la Filarmónica, llegué como con la idea de que eso era muy difícil y que Ajá. era un reto muy importante. Y efectivamente llegué y los músicos estaban en huelga y estaban peleando con la administración. Entonces, digamos de, de los logros que yo tuve en la filarmónica, yo creo que el más importante fue haber logrado una, una, un acuerdo definitivo con una pelea que llevaba más de siete años, digamos, entre los músicos de la orquesta y la administración distrital, porque la orquesta es una orquesta pública de Bogotá. Cierto. Eh, y eso me enseñó como el valor de la negociación. Ajá. La importancia de saber negociar. Veamos un testimonio de Ricardo Jaramillo, que habla justo del de momento difícil que viviste cuando fuiste a la Filarmónica de Bogotá. Os invito, a televidentes. Con María Claudia nos conocimos en la mitad del 2008. Yo era director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ella entró a ser la directora administrativa de la orquesta. Era un periodo de vacaciones. De entrada tuvo que resolver un problema enorme que afectaba las vacaciones en las cuales estábamos nosotros regados por diferentes partes, eh, que no me parece que sea una manera muy cómoda de comenzar un trabajo. Eh, ella lo logró, logró eh, arreglar ese problema a distancia, sin conocernos. Entonces creo que la primera imagen fue muy positiva, porque yo creo que todos pensamos, Dios mío, qué manera de comenzar con semejante problema. La orquesta tenía un problema con la situación de los músicos creada años atrás. Era un problema tan grande que ninguna administración anterior, y siendo varias las que han pasado, habían podido resolverlo. Ella se sentó de la mano de los músicos, del sindicato del abogado de la orquesta y corrigió una situación que era muy difícil a nivel político y económico. Eh, admiro profundamente el hecho de no solo enfrentar el problema, sino de trabajar con los actores involucrados. Me parece que eso fue muy importante para sanar la situación de la orquesta de ahí para adelante. La proyección internacional que tuvo la orquesta en esa época fue muy alta. No fue la primera vez que lo hubiera tenido, pero creo que me arriesgaré a decir que fue la más alta que ha tenido la orquesta en su historia. Eh, al mismo tiempo fuimos la primera orquesta en Latinoamérica en ganar un Grammy latino, lo cual le dio no solo visibilidad a la orquesta, sino peso político por, eh, por el logro adquirido. Qué bella experiencia. Sí, yo también digo que, que yo tengo mucha suerte y yo tengo como unos ángeles protectores. Ajá. Los llamo así. Eh, considero que eso es real y que eso opera, digamos, en, en la vida de las personas. Eh, cuando estábamos en la mitad de esa negociación tan difícil y tan compleja, llamaron a, 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 la, a la oficina de la filarmónica de la W. Uh -huh. Y a mí me habían dicho en la Cancillería, si la llaman desde la W, si la llaman Julito, usted bota el, el, el celular al water, porque eso siempre Ajá. es un problema. Algo terrible que pasó. Entonces yo tenía esa frase en mi cabeza. <risa> <risa> y dije, no, yo no voy a pasar, qué susto, ahora qué <laughs> rollo, Dios mío, qué pasó, el sindicato, la negociación, la alcaldía. Bueno, sí. entonces... Eh, Atendió la llamada del subdirector sinfónico de la, de la orquesta, y pues lo que Julio le anunció es que estábamos nominados para el Grammy Latino. ¿Cómo te parece? <laughs> Entonces no era una noticia nada mala, era una noticia la muy buena. La mejor de todas. La orquesta llevaba muchos años grabando música popular colombiana en Ajá. versiones sinfónicas, y, y, y el Grammy hacía un reconocimiento a ese trabajo de más de 40 años de la orquesta, estar registrando la memoria Excelente. musical del país en esas versiones. Y entonces, lo que hicimos, yo sabía que nos íbamos a ganar el Grammy. Eso es verdad que. Y el ganador es, es cierto, es, cierto. O sea, es una sorpresa. Eso no, no, no se conoce. No se conoce, Vean. sino en el minuto en que, en este caso, la Miss Universo Venezolana dijo, y el ganador es la Orquesta Filarmónica de Bogotá, yo casi me desmayo. Yo entendí Pero, claro. rápidamente que el distrito tenía que negociar con el sindicato. No había de total. otra, una orquesta que se gana claro, el Grammy Latino. Claro. Total. Pero Entonces, definitivamente hay una mezcla de suerte y una mezcla de no, conocimiento yo creo que también y de pasión. Es el liderazgo tuyo y la pasión y el carisma que tienes. Vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo.unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de la doctora María Claudia Parías Durán. Presidente Ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Bueno, doctora María Claudia, vamos a hablar ahora sí, con más propiedad y más profundidad sobre Batuta. Qué bueno. Cuéntenos el propósito central de Batuta y cómo se desarrolla hoy en día. Bueno, Batuta. Es una entidad que fue creada en 1991 y uh -huh. yo lo digo siempre porque me parece que no es coincidencia que haya nacido en un momento de la historia de Colombia donde estábamos replanteando la constitución, la relación del centro con, con la periferia, eh, el tema del de el, el surgimiento por primera vez de una idea de desarrollo integral. Así es. Eh, y entonces eso hace que... Eh, la doctora Ana Milena Muñoz, eh, primera dama de la época, eh, quiera replicar en Colombia un modelo que existía en Venezuela. Uh -huh. Es un famoso modelo que se llama El Sistema, que fue creado por el maestro José Antonio Abreu, uh -huh. quien murió eh, desafortunadamente el año pasado, pero que fue un hombre que cambió la historia eh, de la música porque cambió la manera de enseñar música. Uh -huh. Él inventó y desarrolló un sistema. De ahí el nombre del proyecto, en el que muchos niños al mismo tiempo se pueden formar de manera simultánea en un espacio común, uh -huh. eh, con una metodología que se conoce como la orquesta-escuela, es decir, que la formación es grupal, eh, y potenció de esa manera la posibilidad de tener muchas personas. Eh, formadas en el lenguaje de la música con altísimos estándares de calidad uh -huh. eh, y eso pues era impensable porque antes la educación musical era de uno a uno con un señor profesor bravísimo en un conservatorio claro. de música durante 25 años un niño genio que a los tres años tenía un talento sí. abreu que hizo rompió todo ese paradigma y dijo ni se necesita talento excepcional ni se necesita 25 años encerrado Cierto. con un genio nada de eso es verdad. Y entonces creó ese proyecto que hoy en día, bueno, está en una crisis, obviamente como todo lo que está pasando en Venezuela, pero que fue un proyecto que alcanzó a tener un millón de beneficiarios. Hay un testimonio de Caterín Suraci, la directora académica de Batuta, que los invito a televidentes y a ti, por supuesto, a que lo veamos. Uno de los elementos que yo encuentro en María Claudia es... Una mente muy abierta, digamos, es una mujer con una cultura muy amplia, eh, no se inscribe, digamos, en una sola manera de ver las cosas, está todo el tiempo en esa apertura mental y creativa que también trae a, a colación en los equipos de trabajo. Por tanto, yo pienso que ese elemento de la innovación, la creatividad, el riesgo, ¿no? Ser a veces eh, lanzado de alguna forma le genera digamos a la institución eh, nuevos proyectos entonces yo creo que lo que más destaco de la labor de María Claudia en Batuta ha sido la formulación de nuevos proyectos que han oxigenado a Batuta es una persona que promueve los detalles los detalles pequeños muy significativos eh, y eso es bien bonito, ¿no? Porque no hay ninguna necesidad, pero digamos es, es una manera de decir, eh, los pensé, pensé en todos, les traje un detalle, entonces es muy lindo, tenemos todos colección de regalitos de María Claudia, de, de sus viajes, inclusive internacionales, cosas chiquitas, pero eso es muy, muy significativo y muy bonito y es muy emotivo promociona, por ejemplo, también espacios de, de crecimiento personal. Entonces, a veces ella promueva un, un sándwich cultural. Entonces, en el momento de descanso, entre un día de trabajo, una vez al mes o cada dos meses, nos dice, venga, vamos a trabajar este tema de crecimiento personal o de herramientas de comunicación para que lo apliquemos en muchos niveles de la vida, no solamente en batuta. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia de traspasar fronteras, que usted ha impulsado también con el ejercicio de batuta. Bueno, yo siempre he creído en mis trabajos que a veces nosotros somos muy autorreferenciados uh -huh. y, y creemos que, no, mejor dicho, la pera limonera, como, como dicen los españoles, o sea, somos lo máximo, eso no es verdad. Ajá, ¿cierto? Entonces, si no nos comparamos con otros, si no compartimos lo que sabemos hacer con otros, eh, yo creo que pues que estamos quedándonos muy ahí endogámicos. como en, en, endogámicos, exactamente. Entonces, eh, la internacionalización para mí uh -huh. es un tema fundamental y siempre desarrollo un plan que se relaciona con la idea de cuáles son las fortalezas de esta organización que yo puedo compartir con otros uh -huh. y quiénes son esos otros que están afuera que pueden hacer del trabajo nuestro en la vida cotidiana un trabajo mejor. Eh, por eso me parece fundamental, eh, Crear alianzas, y en el caso de Batuta lo hemos hecho con organizaciones muy parecidas a Batuta, uh -huh. eh, con Perú, con Chile, con Brasil, obviamente con el sistema de Venezuela, con organizaciones en Estados Unidos, orquestas juveniles, eh, con conservatorios de música, Ajá. pues famosísimos, porque hay una cosa que pasa y es que a mí no me da pena, ¿no? Porque una cosa es que somos autorreferenciados y otra claro. es que nos da pena ir a pedir lo que sea. No, pues eso, está claro pues, que a ti no te da pena no nada. Me da ninguna con pena. Con tal de ir por tu pasión <laughs> no, o sea. y tu proyecto a donde haya que llegar. Entonces, por ejemplo, estuve en el Conservatorio de Música y Danza de París y uh -huh. solicité un convenio de colaboración y cooperación eh, con la idea de que pudiéramos desarrollar una línea de trabajo alrededor de la música contemporánea y la experimentación sonora. Sí. Eh, porque creo que un aporte muy importante Qué de importante. Batuta es desarrollar el pensamiento creativo de los claro. niños no solo las habilidades musicales sino su capacidad de el innovación de pensamiento creativo y, claro. pensamiento creativo. y claro. eso los franceses lo hacen muy bien desde la música entonces este, este acuerdo ha sido maravilloso ya vamos por el tercer año trabajamos con el British Council trabajamos con todos los gobiernos Excelente. con Alemania todos los gobiernos que están interesados y que reconocen en Batuta una entidad que merece ocupar un lugar destacado en, en, en el mundo. Así es. Porque así es. pues porque los logros son increíbles, porque son más de 40 mil niños, porque estamos transformando vidas desde la música y eso es muy potente. Y desde la niñez que es tan importante. Caterine Surace, la directora académica, nos habla también un poco de este proyecto. Nosotros somos una organización de 27 años de existencia. En esta parte del mundo somos casi que pioneros en una metodología que es proyectos de formación musical. Sinfónica que estaban normalmente reservados para las élites en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, mitad hasta mitad final de la mitad del siglo XX, eh, de manera que digamos que batuta tiene un saber hacer y ese saber hacer ha sido objeto de interés de gente del mundo. ¿Cierto? De, de Europa, de Estados Unidos, donde también han encontrado que, sali, que digamos es una posibilidad de desarrollar proyectos sociales, entendiendo la música como un vehículo en contextos de muchísima violencia o problemáticas múltiples, entonces se han, se han acercado a batuta. Para eso es muy importante contar con una persona que sea una líder y que establezca esas relaciones de diálogo con esas otras entidades. Y María Claudia lo ha hecho, pienso, de una manera muy acertada. Porque muchas digamos que si las entidades son como personas, hay personas que saben mucho pero no se comunican muy bien, son sabios. Pero hay personas que afortunadamente saben hacer las cosas y se comunican muy bien. Y ese componente de comunicar lo que hace Batuta genera intercambio, genera diálogo. Veo que, que, que en esta trayectoria hay algo que también te interesa muy al interior, y es la fusión de talentos como otra línea de gestión. ¿Cómo ha operado la fusión de talentos? Sí, eh, es, que, es que esa idea de de derribar muros es fascinante, claro. en todo, en todo, absolutamente en todo, en todo, en todo, entonces cuando uno se enfrenta al, al, al lenguaje universal de la música eh, y a prácticas que están asociadas a una tradición occidental Ajá. como es la europea, obviamente en el caso de la música sinfónica, pues esa idea de cómo unimos mundos sonoros, por ejemplo, eh, ese universo europeo con la tradición enorme y riquísima de las músicas populares colombianas, pues surgen proyectos muy interesantes. Yo creo que cuando recibimos el Grammy en la Filarmónica... Eh, estaban nominados y ganaron, de hecho recibieron el, el Grammy eh, músicos como El Cholo Valderrama, como Juanes, como eh, Aterciopelados y todos estábamos ahí Orgullos en esa misma... Orgullos y talentos colombianos de eh, primer nivel. Exactamente, en esa, en esa misma ceremonia y, y cuando salimos de recibir el, el Grammy con el maestro Jaramillo, eh, entonces Juanes se, se nos acercó, se me acercó y me dijo: Oíste, monita, ¿qué vamos a hacer juntos? Entonces yo dije: Vamos a romper los universos sonoros y vamos a Ajá. hacer un proyecto juntos. Entonces... Pues definitivamente la sacaste del estadio. Y Ricardo Jaramillo, amigo y director de la Orquesta Nueva Filarmonía, que ya lo conocemos, nos tiene este testimonio. Fue un proyecto muy breve. Eh... Me parece que es un eh, que es enriquecedor. Me gustaría que ocurriera más, porque es el encuentro entre una orquesta profesional y jóvenes músicos mm, eh, dentro del ambiente de una orquesta, eh, más que una clase particular, es simplemente sentarnos a tocar juntos. Y creo que es una experiencia que enriquece tanto a los adultos como a los jóvenes parece encaminado siempre a los jóvenes, pero creo que un proyecto exitoso de educación siempre va a ser exitoso en los dos lados. Hicimos un programa juntos, lo presentamos en el Teatro Mayor. Yo hice algunos ensayos con los jóvenes, después nos reunimos, tuvimos un solista invitado francés, muy bueno y muy agradable, y después hubo un resultado de un concierto, eh, que pues fue una experiencia, como te digo, muy agradable para todos. Y ojalá se replicado, porque tiene la fortaleza de la práctica más y de estar en acción todos al mismo tiempo, que me parece muy valioso. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, ya regresamos. Recuerden escribirnos a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo arroba Ya volvemos, queridos televidentes. Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor, hoy en la grata compañía de la doctora María Claudia Parías Durán, una de las más importantes gestoras culturales de nuestro país y presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Bueno, doctora María Claudia, hay un tema final que queremos tratar con usted y es el que tiene que ver con la formación de niños. Eh, ¿Cómo hacen los niños para.? Llegar a Batuta, ¿qué requisitos tienen que cumplir? ¿En qué partes del territorio pueden acceder a este grandioso proyecto? Bueno, eh, Batuta está presente en los 32 departamentos de Colombia, eh, excepción hecha del caso de Bogotá. En el resto del país los programas de Batuta están financiados por distintas fuentes de financiación, principalmente por el Estado colombiano, el Ministerio de Cultura, la Cancillería. Eh, eh, tenemos un proyecto muy importante con Ecopetrol, con empresas privadas eh, que apoyan la gestión de batuta, y entonces la formación de los niños es totalmente gratuita. Excelente. Estamos en general en barrios eh, marginales en donde hay uh -huh. un índice importante de personas desplazadas porque sí. nuestro principal proyecto que se llama Música para la Reconciliación es un proyecto uh -huh. que está orientado a la atención de niños víctimas del conflicto armado eh, y esa es la razón por la cual nos ubicamos yeah. en ese tipo de barrios en las 32 capitales. Qué linda obra. Bueno, ha llegado el momento de extenderle una invitación. La Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el marco de su 38 aniversario, la ha seleccionado como una de las principales líderes de nuestro país en la construcción del escenario post por sus méritos de vida y por toda esa obra magnífica que hemos mostrado hoy a Colombia y que la ejemplifican para nuestra historia como un valioso referente del presente. Y futuro del liderazgo social. En virtud de lo anterior, usted va a ser distinguida en una ceremonia de galardonados que se celebrará el día 16 de agosto del año 2019, en donde se le otorgará la mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia. Aquí la invitación. Doctora. Rector, muchísimas gracias, qué emoción. No, no, señora. Qué emoción, ¿Eh? muchas, muchas gracias. El Realmente. honor será y es siempre nuestro. Mm. Hay algunas muchas personas gracias. que supieron de esta eh, felicitación y honor que le hace usted a Colombia con su existencia y con su obra y quisieron dejar unos mensajes. Muchísimas Veamos. gracias. Mi amor, este es un reconocimiento a tu tesón. Eh, tú eres una mujer que logras lo que te propones y que has hecho una gestión cultural impecable en todos los sitios donde has estado. Y me enorgullece mucho estar a tu lado y lo celebro mucho y te mando un gran beso. Querida doctora, yo me sumo al homenaje que te está haciendo la UNAD por tu trayectoria como gestora cultural en este país. Para nosotros es todo un orgullo y un lujo tenerte. Yo personalmente me siento muy, muy feliz de hacer proyectos juntas, de poder compartir un café, de hablar y. Todas mis felicitaciones por la carrera que has hecho hasta ahora y por lo que continúa. Te quiero mucho. María Claudia, felicitaciones por este hermoso homenaje que te está haciendo la Universidad Abierta de Distancia. Eh, muy merecido, verdaderamente mi cariño, mi aprecio, mi admiración por tu trabajo. Eres, y lo sabes, y te lo he dicho muchas veces, un modelo a seguir en muchos, en muchos aspectos de la vida. Eh, ojalá que tengamos mucho tiempo para eh, compartir contigo y seguir creciendo de tu mano en batuta, eh, porque los resultados han sido increíbles y los sueños, seguimos construyendo sueños juntas. Entonces, un abrazo muy especial y de verdad, felicitaciones. María, pues esto es muy merecido. Eh, es un reconocimiento de los varios que has tenido y de los varios que tendrás, porque. Eh, tienes mucha vida por delante, mucha energía y tanto yo como el resto de tus amigos y de las personas que son influenciadas por tu trabajo nos alegramos de tenerte y estoy seguro que vendrán muchas más cosas, entre otras también una, una celebración de este homenaje. Un beso y un abrazo. Me gustaría pedirte que dejaras un mensaje sobre todo a esos jóvenes y a esos niños que hoy nos están viendo y que en el futuro necesitan una voz de aliento como la que tú les puedes dar. Bueno, mi, mi voz de aliento es para todos los niños y las niñas de Colombia, para que sepan que es posible tener un futuro deseable, que la música es una herramienta que les puede ayudar, que busquen siempre estar cerca de lo bueno y no de lo malo, y que sepan que la esperanza existe. Qué bello. A nuestros televidentes, gracias por su compañía. Los invitamos a seguir conectados en nuestras próximas emisiones en el canal institucional, el canal sun Universitario y por supuesto en el canal UNAD. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo.unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.